Los centros culturales son importantes porque están vistos desde la necesidad de los trabajadores del arte, desde las músicas y los músicos, desde la distinta disciplina, y no están vistos necesariamente desde la necesidad de generar un comercio, digamos, de la necesidad de que sean rentables. También la mayoría tienen muchos problemas por eso mismo, digamos, pues son lugares que cuesta mucho gestionar. Pero para nosotras y en general para los trabajadores del arte son indispensables porque tienen esta otra lógica, no necesitan lucrar o no. Lo principal no es lucrar con lo que uno y una hace, sino producir, circular, hacer espacios de encuentro, digamos. La importancia de un centro cultural es que uno no solo puede mostrar lo que hace, interpretar, compartir la música, sino que es un lugar donde se dan talleres, se mezclan otras artes, ¿no? Plástica, danza, etc. Y que creo que la gente que asiste, va a un centro cultural, de por sí está interesada en lo que sucede ahí, como justamente la palabra lo dice, ¿no? Centro cultural no es lo mismo que cervecería artesanal, donde tocar en un bar de esas características es otro plan, genera otra cosa. Me parece que es importante que los espacios culturales estén, no sé si es importante, sino que son fundamentales para que nosotros como grupos artísticos, como factores culturales o grupos culturales, podamos manifestarnos, podamos llegar a nuestra gente, a nuestra sociedad. Entonces, cada vez que un espacio que tiene estas condiciones o este capital humano, digamos, cada vez que nos recibe es como llegar a la sociedad. Bueno, creo que el tema de los centros culturales y de cómo hacer que funcione un poco más tiene que empezar un poco por la cuestión de concientización del consejo, de la gente que tiene el poder, que pueden ayudar, ya que la inversión del capital que puede ir a esos lugares va a otros lugares donde se prioriza la diversión, quizá, o no justamente esto que estamos hablando de cultura en sí. Entonces me parece que tendría que empezar por ahí, seguido de que quizás al haber menos espacios, las posibilidades de la difusión es muy, muy poca. Uno siempre dice no, porque en tal lugar es ese lugar que hacen talleres, que hay esto, que lo otro. Entonces como que se desestima un poco el valor que tiene y la importancia que tiene. Entonces desde la ignorancia, que siempre hay un poco de ignorancia en nosotros como una de las falencias del ser humano, quiere, o sea, me parece que tenemos que ir contra ese instinto tan negador y por ahí ser un poco más respetuosos y bichos, digamos, a la hora de darnos cuenta cómo esta gente lleva adelante esas producciones que son, sí, se manifiestan como talleres, como charlas, como eventos o como la simple manera y la gran tarea de transmitir la cultura a través del tiempo. Bueno, la problemática que enfrentan los centros culturales en este momento y desde siempre es que no hay un espacio que los regule, que los contenga, digamos. No existe la entidad del centro cultural. Claro, no existe ninguna regulación, ninguna figura legal que te nombre como centro cultural. Entonces sos cosas y vas adosando. La respuesta también es el encontrarse, digamos.
que haya una red de centros culturales o de lugares en los que promuevan este tipo de actividades, y armar como una agenda o el encontrarse y estar juntos en la lucha, digamos. Creo que es importante también eso. Hay una frase que siempre me suena, que es la de los amigos son la familia que uno elige. Y a mí me gusta por ahí sentirme parte del espacio cultural, porque eso es lo que genera. Entonces se forma algo como medio, así como algo especial, un vínculo especial. Y uno, me parece que siempre, desde que empieza a salir, en este caso a tocar, a mostrar lo que hace en público, siempre son estos lugares los que te reciben. Yo recuerdo bien una de las primeras veces que vine a Rosario, el primer lugar donde vine a parar, digamos, fue este, que es el Centro Cultural Langostura. Y desde ese momento yo noto que está ese vínculo. A veces te frecuentas más, a veces menos, pero siempre tenés en cuenta un lugar donde sabés que te van a estar esperando, ¿no? Bueno, nosotras cada una, así por separado, digamos, antes de estar en el cuarteto, hemos, como artistas y también como docentes de música, nos hemos encontrado con distintos centros culturales de Rosario, de Venado, en el caso de Renata. Y sí, son lugares donde nos hemos encontrado, donde podemos plasmar nuestra música, lo que tocamos, y también laburar, digamos. Son esos lugares donde nos hemos encontrado contenidas como artistas. Y que ahora, como cuarteto, estamos trabajando, digamos, en un espacio cultural, que también laburamos como música y laburamos como gestoras también, que es otro desafío nuevo que estamos enfrentando. Así. Bueno, arrancamos tocando, estudiando y tratando de abrirnos un poco las puertas en bares, principalmente. Me acuerdo de Yorca, que estaba, o Lorca, 3 de febrero, y Entre Ríos, a la vuelta estaba La Isla. La Isla, si bien no era un centro cultural, la gente de ahí nos trató de ese modo, donde podíamos ir a tocar cuando queríamos. Sinceramente, lo que más valoro siempre es esos lugares, porque va gente que realmente tiene ganas de escuchar algo que vos tenés para compartirles y que quizá puede disfrutar o no sé, influenciar, ayudar. O el solo hecho de pasar un rato ya está bueno, pero bueno, está la atención puesta ahí, el silencio, el respeto para con lo que uno hace. Así que me parece que esos lugares son los que a uno le terminan abriendo la puerta y la cabeza también. La vida estará.